Ahora, algo que podemos hacer es utilizar los header files. Eh, que eso lo, lo tenemos que probar también con, con el compilador. Vamos a limpiar aquí. Eh, voy a hacer un pequeño header rápidamente. Los header files son esos archivos de. que extienden el código y se incluyen como una cabecera aquí arriba. Y ya iremos viendo cuándo usarlos, cuándo no. Esto es nomás para ir configurando el funcionamiento de, de esta herramienta. En este caso eh, voy a utilizar un header file sencillo. Puedo decir aquí, eh, meca digo new item, perdón. New item eh, include es la ruta donde vamos a guardar los headers, diagonal. Y en este caso lo voy a llamar hello world. Punto .hh que sería la extensión de archivos de cabecera eh, para C++ puede ser .hpp también, si fuera punto .h pues sería de C, exclusivamente eh, hay algún problema con con llamar C en C++, no realmente pero pues puede llegar a haber alguna incongruencia con el estándar de C, ¿no? si los empiezas a mezclar eh, no va a quedar tan bien como tú quisieras a lo mejor algunas funcionalidades no serían eh, como tú piensas que serían. En este caso, yo voy a decir eh, include eh, yo stream. Aquí con el alt62 alt para abrir el diamante este, Y yo voy a hacer una función que me diga hola mundo nada más. Hola desde un, desde un header o desde un include. Entonces voy a decir void eh, hello y simplemente decir a decir std.seout, hello from eh, header file o dejarlo así no va a pasar mucho y si aquí yo digo include aquí vamos a decir hello world hh estos no llevan punto y coma eh, voy a comentar esto El comentario va a hacer que esto no se corra sí, es como si fuera un mensaje nada más como lo dice su nombre comentario y aquí voy a decir eh, hello, paréntesis, punto y coma. Eh, okay, aquí tengo la función hello. Esta hello viene de aquí arriba. Y para correrlo voy a decir, aquí voy a, con la flecha hacia arriba busco las mías de pan de la consola. ¿no? G ⁇ src, eh, maincc la salida va a ser esta. Y le voy a decir que incluya... Con la palabra eh, guión I, mayúscula. Y le voy a poner el nombre de lo que va a incluir. Se llama include. Le voy a poner... Ah, caray. Include. ¿Por qué? Porque es el nombre del folder. Include, lo voy a poner pegado. Creo que lo puedo separar. Igual. Ahorita vemos. Include. Y vamos a probar. A ver si no nos falla. Eh, no, no falló. Vamos a intentar correr esto. Hello from header file. Lo que quiere decir que está llamando esta función que está justo aquí. De esa manera es que agregamos un folder. Que tiene header files adentro. Todos los header files que hay aquí, este guión i es para el inclu para incluir para los includes. Eh, se tiene que llamar de esta manera, no ninguno de estos se tiene que llamar así, pero es el como el estándar básico eh, para hacer la carpeta correcta de un proyecto de C. En este caso, ¿no? es, es como muy eh, utilizado más que nada. Hay más folders, nosotros vamos a trabajar con estos tres nada más que son los más sencillitos de todos. Eh, le doy enter para salir básicamente y eso sería todo.